Cadena 3, en la isla de Lampedusa. Un pedazo de piedra, un pequeño pedazo de 20 kilómetros cuadrados, una isla muy pequeña, a 135 kilómetros de la costa de Túnez y a 200 kilómetros de la costa de Sicilia. Es el primer pedazo de Europa en el mar Mediterráneo, llegando desde el norte de África. Precisamente desde el norte de África llegan centenares de miles de inmigrantes, tanto de África como de países asiáticos, que se arriesgan a cruzar el mar Mediterráneo en embarcaciones muy precarias. Lampedusa simboliza eso, el intento de llegar a Europa. A partir de aquí se consigue escalar hacia el norte y hacia los países donde los inmigrantes se ven envueltos en la ilusión de llegar a Europa como puedan, y lo intentan a partir de un cruce que suele ser fatídico. Las autoridades se han visto desbordadas y la isla colapsada. Ahora, en estos días, un poco menos, porque el mal tiempo impidió la llegada masiva de chalupas, de botes, de barcos precarios, que en el mejor de los casos son detenidos por la Guardia Costera italiana y luego llegados a alguno de los puertos del sur de Italia. Además de los carabinieri y del ejército italiano, colaboran con el cuidado de estos inmigrantes algunas organizaciones humanitarias, por ejemplo, la Cruz Roja Italiana, que es en realidad un organismo del Estado. También se advierte aquí la presencia de bomberos y de militantes de derechos humanos de distintas organizaciones de Europa que vienen cotidianamente a Lampedusa a seguir la situación en general desesperada de la mayoría de los inmigrantes. En los últimos meses aquí en Lampedusa hubo el arribo de más de 150.000 personas. El 30% de los que llegaron eran menores de edad y el 90% de ese 30%, estamos hablando de decenas de miles, menores sin ninguna compañía. Jóvenes, adolescentes, niños que viajaban solos en esta travesía. Hay un caso que Ley me contaba, es un niño de 3 años que llegó. ¿Cómo llegó aquí solo? Sí, 2 settimane fa un ragazzo di 18 anni è arrivato qui con un bambino piccolo di circa 3 anni, perché l'età precisa non la sappiamo, e lui ha spiegato che aveva trovato questo bambino completamente solo nel deserto e che quindi per evitargli un destino infelice, una morte sicura, l'ha portato con sé durante il viaggio, l'ha protetto ed è arrivato quindi a Lampedusa. Noi come team di Save the Children, con gli operatori della Croce Rossa, quindi abbiamo seguito fin dall'inizio questo caso, che era particolarmente vulnerabile, e ora il bambino si trova in una comunità protetta per bambini piccoli. Un dato estremecedor di una tragedia che non può essere necessariamente quantificata solamente in numeri, sino in tante storie umane di desgracias come le che hay qui, che hanno transcurrido desde aquí hacia il resto de Europa, en busca de algún futuro prometedor que no siempre llega. Desde Lampedusa, Sergio Supo para Cadena 3.